Sí. Sean todos bienvenidos a otra edición más de Minecraft o lo que sea del pedo este, pero la cuestión es de que me encontraba aquí buscando qué hacer en Minecraft y me fui a explorar más. Fui a explorar más y pues me encontré con una puta mierda que me encontré estos pendejos que están acá. Bueno, de noche no se ven ni verga, pero ya de día los pequeños cabroncitos se salen. Vamos a dormir para que la mierda se haga de día. El detalle es de que andaba pendejeando por sus asentamientos de, creo que se llaman Jaggers o Jaggers, no me acuerdo cómo puta se llaman. Uy, hijo de la verga. Pero la cuestión es que me masacraron los perros estos. Y pues la cuestión es de que aquí andaba buscando qué pedo. Y ahí están. Creo que dejé mis pertenencias por acá, creo. Y pues cayó un creeper y hizo mierda de esto. Ahí están, pero no llevo nada, cabrón. No llevo ni mierda. Lo que quiero hacer es un hueco. Creo que va a un túnel, llegar al otro lado, acabar llegarle a los perros por debajo. Pero los cabrones me mataron y perdí todas mis almas. Mis almas, como que esta mierda fuera Dark Souls. Perdí todo, cabrón. Mis armas. ¿Qué pasó, Yocho? Puta milagro, Yocho. ¿Qué onda, pues? ¿Cómo estamos? Pues aquí bien, digo yo, en lo que cabe. ¿Qué onda, pues, Yocho? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va la vida ahí? ¿Cómo va la cosa? Perse, viejo cabrón, ve. Luego voy a guiar, viejo perro. Ah, pues sí, una verga. Ah, qué perro. No, pues sí, no. Ah, bien, le he dado, pero cuestión de que puta, he venido bien pijado de trabajo, hombre, y me ha tocado bien bien pesado, entonces por eso no he estado aquí. Bueno, no le había dedicado tiempo todo a jugarlo, pues. Pero ya viene. Ya, no estoy más descansado. Lo que pasa es de que hay que atender asuntos también, ¿verdad? Tengo ahí pequeños asuntos personales que tengo que atender también y pues ya sabes, ¿verdad? Bueno,
No es que se pase, no es que la mierda este, que puta, es que trabajo, men. Y ya ves, la vida del trabajo y del pedo, men. Pero ahí está el pedo. No te va a ver yo, chombe. Vamos a crear aquí unos palos para metérselos en el culo estos pendejos, men. Que son unos putos picos de unas piochas, una hacha, dos hachas, cabrón, porque de huevo voy a necesitar hachas y picos para metérselos en el culo a estos cabrones y espada. Pero se acabaron las putas, los putos palos de mierda. Así está el pedo, de hecho. Hay que volarles verga a estos cabrones también, porque nomás ayer los descubrí estos cabrones y puta, desde que tengo que masacrar a estos perros. La huevo. Primero lo primero, una espada. Nah, ya está. El de verga es de que no llevo, creo que me traje. Ah, bien, aquí está. Puta, aquí está la carnita. Voy a arreglar aquí mi equipamiento, men. Y el hacha, a huevo. Porque estos perros me los quiero chimar por debajo. Simón, lo que pasa de que les quiero hacer mierda la construcción a estos pendejos. Quiero hacer un hoyo por el otro lado. Simón, usan ballesta los perros, bo. Y culero, bo, me mataron, cerote, cara de pija, man. Y la mierda que han construido en esta mierda de arena y la pendejada de que la arena, oh, un conejo. La pendejada es que la arena se cae, man, pendejo, un pendejo, puta, mano. Síganme, pues, pendejos. Estoy, cara de verga. Cara de verga. Ay, se murió el perro. Ah, qué mierda. Culero, como no es Dark Souls, va. Ah, culero, me va a matar el cerdo de perro. Culero, ah, qué pendejo, man. Bueno, pero no es pedo, porque me los quedo tronando estos pendejos, pero ahí ya sé dónde puta dejé mis cosas y solo las llevo a traer y ya. Bueno, ya hice la pequeñita prueba, entonces lo que quiero hacer ahorita es hacer un hueco, llegarles por debajo los cabrones, taparles la torre. Y quiero ver si me los chimo, pero por debajo, cabrón. Me los voy a tronar a estos perros, pero por debajo, cabrón. Sí. A modo que no me vean los cabrones estos, vean que están mis pendejadas. Lo que no quiero es que, ah, culero, hay un pendejo. Pero ¿sabes qué no hice? Unas antorchas, porque voy a necesitar antorchas. F, cabrón, a huevo, F. Pero voy a tener que matar una oveja porque necesito carnita. Estos perros piensan que no me los puedo coger yo, estos pendejos, pero bueno, ahí están. Se escucha despacio, yo estoy ahí fuertecito, despacio, muy duro, qué pedo. No, como esta mierda no suena, me imagino yo que se debe escuchar bien. Necesito antorchas, pero los palos, pendejo, me los tenía varas, qué pendejo, man. Ah, puta la. Esta pendejada del carbón necesito. Quiero ver. Está. En que he hecho mis bases aquí, tipo. Pues sí, va. Me fui a explorar todo el mundo el mundillo aquí de Minecraft. Porque dije yo, puta, había hecho mi casita, pero
Ahorita ya la dejé hasta la quinta mierda, ya ni me acuerdo por dónde puto. Lo que sé es que es recto, ni, en línea recta me viene, así que vale verga. Lo que sé es que me tengo que ir por el otro lado, por más para adelante, lo voy a hacer caca a estos pendejos, porque acá hay agua y pues voy a chocar con la puta mierda esa del agua y me va a hacer mierda, me voy a ahogar yo y no voy a poder salir y estos pendejos van a estar ahí en vergón. Yo creo que desde aquí, de modo que no me descubran estos caras de pija. Pero sabéis que va a ser la cagada aquí, que yo creo que el pico culero no me va a alcanzar. Y tenía que haber hecho una pala porque hay un vergo de tierra por lo que estoy viendo aquí. Pero ni pedo. No, qué puta, ya la agarré. Ahí están, que tengo que hacer un hueco aquí a modo de no encontrar no encontrar arena, porque si no, la arena me va a cagar el palo, me va a caer encima esa mierda, man. Por eso es que quiero llegarle por debajo a estos cabrones. No sé qué putas tienen en su fortaleza mierda ahí, ¿verdad? Pero imagino que esta mierda que tiene sus pendejadas escondidas, pues ahí ha de tener ahí alguna su mierda, pues, ¿me entendés? Ahí han de tener algún su pedo ahí, ver a ver bomba. Esta mierda, sí, estar viendo qué pedo. Puta, pues esta mierda. Sin paja que. Me ha agarrado de gustar los jugando, gran adicción. Yo dije, ah, puta Minecraft. Fíjate que hacen vergolo. Quizás. Ah, ve, viste que queda arena. Ah, pero hay esta mierda. Esta mierda no es arena, es arenisca, man. Hace un vergo de años. Quizás hace unos 9 años atrás. Puta, estaba loco por querer jugar a esta mierda. Pero nunca, puta, lo pude jugar, man. Pues sí, va. A ver, dice, ahí te vas tardando un mundo, weón. Ah, bueno, ya no. Nambe. Qué puta es esta mierda ya. Ya le agarré la onda. Pero el puto pico como que si no me va a alcanzar, hubiera hecho como tres más. Yo creo que me alcanza. Creo que llevo madera aquí. Por mí, quiero ver. Ah, bien. Para fabricar aquí más picos, pero ni pedo. Y voy a crear más en el camino. Que estos pendejos me los quiero pisar aquí de. Por debajo le voy a construir un túnel tipo el Chapo, men. Y quiero ver qué pendejo, men. Mira cómo voy construyendo en vez de ir construyéndolo así de rectecito. Pero aquí me salió carbón, men. Puti, el carbón hace un gran paro, men. Pero ni pedo, vamos a ver si lo le atino desde acá, men. Oye, ah, pues sí, como que le estoy atinando, porque por debajo están los perros. Puta, en 2014 lo empecé, yo en 2016 me bajé el Android. Oh, puta, fíjate que yo no sabía que estaba para el teléfono también, pero para el Android. Hasta hace poco que me enteré, que puta le. Quizás me di cuenta, pero dije, ah, puta, quizás es una versión chafa, porque a huevo. Puta, dije, no, muy paloma, dije, para que lo corra un teléfono por allá por el 2016, a huevo, 2017. Pero sí, a huevo, hace poco me desmentí. Salí de la ignorancia, me enteré que sí existía eso, man. Que la mierda del Minecraft Pocket que le dicen. ¿Qué pedo? ¿Cómo se ve en el Android? Esta onda, pues. Lo que sí no sé es que si le voy atinando la. ¡Uy! O son los pagos por PayPal, son eso. Cada vez que suena una mierda rara, son los pagos por PayPal, cabrón. Pero quiero ver si estos pendejos. Es un conejo. Suponiendo que voy como para allá, ¿verdad? Oh, un zombie, cabrón, come bien. Bota para aquí, no va a ser que el digo la verga. Se. ¡Ah! ¡Pendejo! No pasa el cerote, mierda. Ahí está. Suponiendo. Puta. Lo chivo del Android que se podía jugar con Wi-Fi. ¡Ah! Ya. Puta, boté la mierda esta.
O sea que, puta, sin wifi no se puede jugar, pues. ¿O cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? Lo que sí me enteré hace poco fue que, puta, no sabía que se podía jugar el San Andrés, el GTA San Andrés para en teléfono, que no sabía qué pedo. El multijugador. Oh. Pero esa onda. Fíjate que el multijugador, fíjate que no he probado el multijugador aquí en este, en esta versión. Bueno, no he probado porque siempre me puse, me pongo harta mierda y aquí me queda clavado, cabrón. Pero así está el pedo. Puta, lo que no sé es que ya no escucho estos pendejos. Creo que voy a hacer una. Está bien, se ve todavía. Voy a hacer un camino más para arriba, así, para ver qué pedo. Lo voy a poner aquí, así, para que me alumbren esta mierda. Para arriba. Para ver si la atino estos cabrones. Imagino que sí. Si no, y lo vuelvo a tapar, vale verga. Hijo de la verga. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Yo creo que le voy atinando el lugar. Creo. Ah, el offline. Sí, pues, o sea, se puede jugar el creativo y esta mierda, el survival. Modo supervivencia ahí. Decía huevo, o sea. Pero lo que a huevo, o sea, no se va. Imagino que ha de tener toda este vergue, o sea, puta, que puedes construir y que te salen todos los mapas, todos los putos biomas ahí. Pues sí, a huevo. Imagino que sí. Imagino que sí. Va, yo creo que ya casi llego. Casi, casi. Lo que pasa es de que me quedé sin pico, cabrón. Bueno, hay pedo, me quitamos a hacer. Vamos a hacer una caja. Esta mierda, la mesa de crafteo ahí. Y la mesa de crafteo. Vamos a dar acá. Vamos a otro pico. Vamos a hacer un vergo de picos para que perciban. Puta, me quedé sin palo, cabrón. Voy a crear tres picos, vale verga, men. Cuatro voy a hacer para que no me quede sin, no me quede con la gana en el camino. Va, carboncito. Al menos que haya valido la pena la venida hasta acá, men. Te voy a agarrar los carbones que siempre me hacen el paro, man. Pues sí, va. Suponiendo que estos cabrones están acá, yo creo que ya es hora de ir subiendo. Pero ahí está la puta arena, man. Eso quiere decir que ya estoy por llegar. Sino que la cajeteo antes, pero quiero también, quiero ver dónde puta están estos perros que creo que están cerca. O creo que me paseo, yo no he llegado, creo yo todavía. Estoy a punto, no importa. Pero quiero subir. Quiero subir esta mierda. Todo sea por el Gears 5. El offline. Sé que vamos a poner esta mierda.
que ir a cagar el palo a estos pendejos de mierda que me vinieron a hacer mierda aquí. La... Los voy a llegar a hacer caca, men. En su propia fortaleza de mierda. Va. Va. Ahora para subir. Tengo que llegar a una zona donde puta no haya arena porque no, la voy a cagar. Bueno, suponiendo que ya estoy llegando. Suponiendo que ya estoy llegando. Ah, arenita. Va. Vergón. Puta. Voy a hacer un hueco aquí. ¿Llegué? Ah, sí, ya estoy por llegar. Jo. Ah, pendejo. Ja, pendejo. Ah, pues sí. Ya estaba en su puta casa, ya estoy en su puta casa, entonces quiere decirte que aquí estoy. Vergón. Vergón. Entonces eso significa que estos pendejos están más o menos por acá, en esta zona. Suponiendo. Suponiendo. Sí. Ya. Creo que no. Cita de Minecraft. Se la van a pelar, putos. Se la pelaron, putos. Bueno, también dónde estoy. Búsquenme, perros. Ajá, pendejo, cayó. ¡Ah! ¡Se me entraron los cabrones! Se van a matar entre ellos, son los pendejos. Creo que puedo. Me lo puedo tronar. Ay, ay, cabrón. Puede ser que se maten entre ellos solo los pendejos. Puta. Se mataron. Igual la verga. Hoy sí, pendejo. Ya pues su puta casa está aquí arriba, va, cabrones. Ahora necesito que todos se caigan en la puta. Necesito que todos caigan en el mismo puto hoyo de mierda, man.
Aquí está la mierda. Creo que les atino la puta casa. Los pendejos me van a ir a buscar por el otro lado. ¡Ah, pendejo! ¡Qué pendejo! Sí, yo creo que les atiné la puta casa. Verga, verga. Pendejos me andan buscando los caras de culo. Voy a ir haciendo una escalerita aquí para arriba para ir subiendo. Así va para terminar de romper los sueños de estos cabrones, ¿va? Para que no me busquen, pendejos de mierda. Que caigan los perros y se hagan caca yo solito, man. Uy. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Se pueden callar la puta trompa, cerotes. Así está la cosa, nene. ¡Verga! La onda es que estos pendejos se quieren el culo, man. Esa es la idea, que estos perros se quieran el culo. Siendo que caigan los cabrones. Cabrones no se caen, man. A lo mejor si se caen. Suponiendo. Quiero ver. Hijo de la verga. Hijo de la verga. Suponiendo que estos cabrones están acá, se la van a tener que comer porque ahí está, ve. Ahí cayó un pendejito. Ahí ha caído un perrito. Bueno. ¡Ah, pendejo! Se están matando los pendejos. Suponiendo, ¿verdad? Que estos pendejos se mataron entre ellos mismos. Así quiero creer yo que se mataron estos pendejos entre ellos mismos.
que esa es mi idea, que los cabrones se maten entre ellos mismos. ¡Uy! ¡Caigan pues, pendejos! ¿Qué estoy? ¡Verga! ¡Caigan pues! ¡Caigan! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Me morí por pendejo, mano! Pero se murieron. Murieron dos cabrones. ¡Hijo de verga! ¡Qué pedo! Fue disparado por dos culeros. Dos bandidos de mierda. Pero no hay pedo. Le vamos a mandar un puto creeper a estos putos. Para que sepan, cabrones. Nomás para que sepan los perros. Hola, señor conejo. Ah, qué mierda. Puta, creo que la logro aquí. ¡Ah, rápido, la puta madre! Fue que me caí, coño. Coño, ahí está. La mesa de crafteo. Bah. Bah. Me pica la ñola, men. Puta, quiero matar a esos perros, men. Me encabronan. Hijo de la verga. Y seguro que por aquí eran. Y no era por acá. Aquí era. Va. A la verga, se también cayó la arena aquí arriba, men. Bueno, misión fallida, compañero. Así que va a tocar que me la más mierda. A la más mierda y a recuperar todas las pendejadas que no pude. Eso quiere decir que tengo que irme por el lado de arriba, llegar a mi puta camita, que se haga de día, agarrar todas las pendejadas que dejé tirado. Cosa que no creo que haga aquí ahorita, así que voy a hacer unas armas de madera, después voy a escarbar puro pendejo y voy a seguir explorando. Porque antes de todo este vergue, andaba explorando aquí en un pequeño mundito de Minecraft. Y encontré que habían aldeas. Y un sinfín de pendejadas más. Pero ya perdí la puta casa, ¿dónde está? Ahí la vi. Me están esperando ahí, este perro. ¡Hola! Va. ¿Cómo que no puedo dormir cuando hay monstruos cercas? Cabrón, ve puta, ve a hacer la más mierda, me deje dormir, cabrón. Ahí está. Bueno, esto y palos, cabrón. Lo que me duele haber
perdido aquí son las carnitas. Qué huevo, las carnitas eran las que tenía para darme vida aquí. Pero no hay pedo, porque vamos a matar ahí unas cuantas vaquitas. Pobrecitas las vaquitas que mueren, va, pero. Ni modo, dijo el Micho. Pala de madera. Espadas. Picos. Y hachas. Bueno, hora de salir a talar unos cuantos arbolitos. Tenemos arbolitos. Uy. ¡Ah! ¡Ah, cabrón, hombre! Deja estar chingando a la madre, pendejo. Puta, se apoyó. Pobrecita la vaca, me asustan a la vaca, pendejos. Bueno, vaca, lo siento mucho, pero. Corre, vaca, pendeja, corre. No, vaca. I need your beef. Beef. Y ni modo, pues pollo, va a tocar que ayudar aquí a la causa. Puta. Va a la mierda. Va a la mierda. Y usted también va a la mierda, araña. Araña de mierda, man. Cagando el palo. Y un cerdo para tener aquí ya variedad de carnes. Va. Para tener que hartarme, porque después me hacen caca y valgo caca, man. ¿Les gusta o no les gusta? Es mi gran pregunta del día. Y aquí hubiera hecho mi base secreta de pendejito. Es más, aquí hay una cueva, ¿eh? No importa. Ah, pero ahí está la puta vía de los Hilliards, no me acuerdo puta de mantos pendejos. Los hijos de la gran puta, aquí viene el que les mide el agua a los tamales, pendejos. Se la van a comer, hijos de perras. Hijos de perras. ¡Qué cagada, men! Ese mierda, mis. Puto, ahora tengo que ir a conseguir carbón, cabrón. ¿Pero dónde se consigue el carbón? Fácil. ¿Dónde hay carbón? Aquí había carbón. Por aquí había carbón.
No me vayan a matar otra vez, hijos de la gran puta, que los voy a chimar, perros. Uy, una verga. Ah, perro, te vas a caer. Ah. No, maldito mierda. Qué hijo de perra, men, por andar escapando estos pedos de caca. Malditos pendejos de mierda, men. Van a pagar, bastardos. Se la van a pagar. Hoy van a sentir la riata en el culo, perros. Van a sentir qué puta significa tener una verga dentro de las dos nalgas. Eso le gusta. Ah, ya vienen ustedes, hijos de la gran puta. No pueden estar chingando más tarde, cerotes. Van a chingar a otro lado, pendejos. Ah, puta mierda, ve. Dispárense las flechas bien adentro del culo, pendejos. Me quebré el culo. Bueno, no importa. Suponiendo que aquí están mis pertenencias. Hijo de la... Va. Suponiendo que estos cabrones están aquí, quiero ver, lleva mi carnita asada. No llevo ni carnita asada, cabrón. Quiero que estos cabrones se entierren en el solo, hombre, puta. Hay que ser más inteligente que estos pendejos. Si estos cabrones están aquí, quiero que les caigan la puta mierda hasta arriba, man. Ahí está, eso quiere decir que estoy apuntando bien. Eso es. Eso es. Suponiendo que estos hijos de puta están aquí, quiero que se quiebren el culo. En dado caso, los hijos de puta se quiebran el culo, ellos solos se pueden matar también. Ellos solitos mueren por andar de perros. A él le gusta andar chingando a los pobres aldeanos, pero me lo puedo chingar yo a ellos. Mataron a los aldeanos, los muy perros, man. Ahí está. Eso quiere decir que aquí está su puta base de mierda. Estoy llegando a su puta base de mierda. Eso quiere decir que aquí están metidos los pendejos. Cara de verga, que ¿cómo hago? Quiero ver si les construyo aquí una onda. Ya llegué, ya llegó el morro. A huevo, favo, a huevo, achá, aquí estoy, aquí queriéndome tronar a estos perros. Quiero tronarme unos cuantos aquí. Masacraron a mi aldea de los pobres aldeanos, favo. Así que en venganza he venido a matar a todos estos pendejos que están aquí. Nada más que no sé cómo putas hacer, papá. Se supone que estos perros andan aquí cagando el palo. Ah, lleva bacha, man. Llevo carnita, pero no llevo. No llevo. Ay, puta, ¿cómo se llama? Carbón. Ahí están, ve. Ahí andan caminando los perros. Lo que puedo hacer es de que les puedo cagar el palo aquí haciendo unos pequeños agujeros para que los cabrones caigan. Y valgan verguita yo solitos también. Esa es la idea, Fabo.
Hacerles mierda a la choza. ¿O no? ¡Ah, la verga! Y falté de favor que los, yo también los encontré a los perros, pero me les corrí a los cabrones. Pero aquí andan en su choza los putos. ¡No! ¡No! Tomen carnazo. ¡Ah, qué perro, mano! Puta mierda, me quedé. Vale, pito. Voy a llegar, perros, voy a llegar. Pero antes de eso tengo que dormir para que se haga de día, porque si no, no voy a ver ni verga, man. Puti, ¿pa' qué puta? Creo que puedo crearme unas cuantas espadas. ¿Sí o no? Es que eso, quiero prenderle fuego a la base, pero ni sé ni cómo putas hacerlo, favo. Ni eso, pe puta. Ni eso, pe palo. Ah, tengo que crear las maderitas. ¿Qué pedo? Ah. Ahí está. Ahí está, eso es. Uy. Vamos a ver. Espadas. Ah, no, palos. Pito. Pinche. ¿Pinche qué? ¿Pinche qué? Y el encendedor, pero no sé cómo putas hacerlo. Necesito una mierda de... hierro. Pero puta, tenía hierro, pero yo de pendejo no lo hice, man. Quiero darme verga con los putos, pendejitos estos. Así nomás. Creando espadas a lo vale verga, cabrón. Un saludo para todos. Para los 6 espectadores. Sean todos bienvenidos a una edición más de Minecraft. Aquí con el casual. Tengo que conseguir hierro, favo. Pobre pinche. Sí, pobre pinche, weón. Ahora aquí estamos. Están los pendejos de mierda. Creo que me los puedo. Culeros. ¡Ah! ¡Pendejos! Se dispararon ellos solos. Oh. Métanse las flechas bien adentro del culo. ¡Ah, culero! Ahí está. ¡Verga! Me viene mal, cabrón. Pero como son bien pendejos estos cabrones, solo pueden disparar en línea recta. ¡Uy! ¡Verga! Y vienen todos. ¡Ah! ¡Puta! Caras de verga. Tienen que caerse los muy cabrones. De permiso, cabrón. Por aquí caí. Espero que caí. Puta, pero cae, pues pendejo. Botas para su entrada, pendejos. Qué verga, man. Bueno. Intentamos. Ay, es que no llevo hierro, favo, para crearme los escudos. No, porque me los hiciera los escudos. Pero ahí está. Ahí está.
Pobres aldeanos, favor. Pobres aldeanos. No merecían. Pero bueno. El escudo. A huevo. Bueno. Voy a tener que dejar esta. La casa de estos pendejos porque no los puedo matar así nomás. Necesito equiparme más. Tengo que buscar hierro, favor, ya lo sé. Pero primero necesito carbón porque sí voy a necesitar un chingo de. ¿Cómo se llama? De antorchas. Pero ya ni llevo, cabrón. Ya ni llevo, puta, solo. Solo graba, llevo ya, vale verga. Puta, que está la mierda, man. Puta ni madera, yo valgo verga. Sí, valí verga, man. Los saqueadores tienen una caja de cosas hasta arriba en su torre. Creo, favo, pero es que me van a meter la verga estos hijos de puta. A Flores los va a matar a estos perros. A Flores, cabrón. Creo que tenía hierro. Bueno, sí tengo hierro, pero está en otra puta casa que construí, pero está lejos. Ya hasta perdí, hasta ya me perdí, cabrón. Eso ocupa A por el A. Pues claro. Claro. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, aquí soy un ocupa con estos pendejos de mierda que están ahí. Pero no hay pedo. Voy a empezar a craftear aquí, a buscar hierro, porque si no, valer pito, cabrón. Ahí está. Verga. Puta, no me. Ahí está. Para empezar a agarrar piedra, para empezar a armarme bien con este de verga, porque no, pues, puta mano. Puta, ¿qué estás haciendo, man? Ah, ¿dónde puedo agarrar piedra? Creo que esta mierda es piedra o grava. Sí, esta mierda es piedra. Va. Me robaste mi casa, dice. Dame tranquilo, hombre. Si uno ocupa, pero no un roba casas. Yo me puedo robar. Puta, ¿qué puta estoy haciendo robándome piedra? Tierra, men. Alex Rex. A veces encuentras mucho hierro en esos huecos que hay. Simón, es que vengo de darme verga con los creepers, Favo, y perdí diamantes, llevaba oro, llevaba un chingo de mierda, Favo, solo para que un puto creeper me explotara y me ya no encontré el camino y perdí toda la mierda. Y me robo casas y qué pues. Va, yo creo que con esto ya alcanzo a construir. Pero necesito carbón. ¿Dónde hay carbón? En el culo de estos cabrones hay carbón. Necesito madera, necesito picos.
Tal vez vamos a ver si encontramos carbón de chiripa aquí. Puede ser que encontremos carbón de chiripa. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Puta, pero ya no veo ni mierda, man. Por vos, puto, quiero el carbón. Esta mierda no la quiero. Quiero una puta espada para agarrar este. Para agarrar unas carnitas. Puta, ¿dónde están las putas? ¿Para qué está esta mierda? Valiendo verga, men. Valiendo mierda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Valiendo mierda. Como siempre. Bueno. Sí, así mover. Para mientras. Es ocupa. También puedes irte al mármorro. Si encuentras barcos piratas, estaré. ¡Ah! Es que andaba buscando el mar también, Fabo. Por eso había hecho unas. Creo que aquí están. Había hecho unos botes de roble. ¡Ah! No me había dado cuenta que ya va pollo. Ocupa. Claro, ocupa. Voy a pendejear por allá donde andaba para ver si encuentro. Está prohibido ser ocupa youtuber. Bueno, ¿quién no estará prohibido ahora, men? Bueno, yo creo que por aquí había carbón por acá. Creo. Pero sí recuerdo haber visto unas. Ah, aquí está. Ese verga, cabrón. Ese verga. Eso es, ahora necesito esta pendejada. Carbón, favo. Carbón, Alex. ¿Por qué, Alex? Me niego. Me niego, Alex. Vamos a ver más mierda. Ocho. Ahí está. Antorchas con palos, sí, carbón, sí, favo, ya. De hecho, había crafteado había reunido un vergo de la redstone para hacer antorchas de redstone, pero no sé para qué putas sirven. Me niga. De hecho, huelen a culo. Uy, papá, se viene. Espera ese perro. Va. Quiero ver. Mientras tanto, peleamos aquí. Ah, puedo llegar. Nada más que. Puta, es que no llevo vida, man. Estos culos me van a hacer mierda rápido. Vaya, se fue. ¡Ah! Perro. Ah, puta, vaya a chingar su madre, pendejo. Puta mierda, me acabo de conseguir carbón, estos pendejos me van a matar. Ah, pendejo.
Solo de encajosos estos pendejos, man. Inoportunos de cagada, man. Pero bueno, vamos a ver si encontramos hierro, man. Tal vez adentro de esta montañita de hierro aquí, man. A huevo. Muero, Koopa. La Redstone tampoco sepa que son. Supuestamente es para. Que no son para activar, pues. Pendejadas. Yo hace poco me enteré de esas mierdas ahí, Fabo. Que. Esas mierdas son para abrir portales y todo el pedo, man. ¿Verdad? Pero a ver. Necesito. Esta mierda. Va. Y el pollo. ¿O no? Muero de gracia. Casi muero de gracia. Por ser ocupa, ¿verdad? Por eso. Pero ya. Ahí está. Te van a ocupar el culo. Te van a ocupar el culo, cabrón. Te voy diciendo. Cuidado, cuidado. Bah. Ya podemos empezar a craftear aquí, a ver, buscar. Creo que el hierro creo que está en el. Estamos en el Futan. Lo pierdo, pero necesito llegar al 11. Bueno, no importa. Me ocupaste el baño de mi casa. Para dejar un gran mojón de caca, cabrón. Y me robé tu comida también. Y me acosté en tu cama, cabrón. Y me robé al perro también. Y la luz. Guachafavo. Guachafavo. ¡Ah! ¡Ay, ya viene a chingar la madre! Ahí está. Ya, chingada la madre está. Diarrea, cabrón. De esa diarrea amarilla, cabrón. Cerca de la casa es que luego aparecen enemigos abajo de ti y ya no puedes dormir por los. Ah, huevo, me pasó, Fabo. Me tocó que rehacer la puta casa de vuelta. Uy, papá. Eso quiere decir que aquí hay carbón. Y muy posiblemente haya hierro. ¡Aiga! Puta palabra esa. Haya o haya hierro, cabrón. Bueno. Eso, favor, eso quiero. Ahí está el hierro. A huevo. A huevo. Hierrito. Va, ahora necesito. Necesito luz. Ahí está. Pero quiero explorar un poquito más. Tal vez no me encuentro con un puto creeper aquí. ¿Y esa mierda qué es? Ah, agua. Las vías del tren.
No, Favo. Encontré vías de tren también, aquí hay hierro. Vamos a dejar la antorcha como para acá arribita. Ahí. Pero quiero ver si llevo madera. Ah, ahí está. Me pela la verga. Va. Cherro, papá. Sí, Fabo, vamos a... Te voy a hacer caso, me voy a meter más para acá a ver qué pedo, a ver si encuentro los túneles de estos cabrones. Ah, que hay más hierro, ve, Fabo. ¿Y qué pedo? Uy. Vamos a ver. Uy, guachave, papá. Guachave, papá. Ahora la jodida, Favo, va a ser. Como puta, voy a ir para arriba, cabrón. Ocupa mis huevos, cabrón. Ocupa mis huevos. Bueno, vamos a... seguir buscando aquí a ver si hay más. El hierro es mejor que el oro. Simón, es que el oro... el oro vale pito. No es tan fuerte. Nada más que se ve bonito. Se ve bonito, pero no. Pero no. Necesito carbón, cabrón. Se durmió lento. Bueno. Le vamos a hacer caso, lo ocupa y vamos a ir a traer más hierro. Acá que me puedo quedar el culo aquí. Perfecto. Ahora... pots. Puta, sigue más para allá el camino, Favo. Ya, Favo. No sabía esa técnica, Favo, pero la vamos a implementar. Ah, chinga, hierro. Vamos a... vamos a ocupar aquí el hierro, cabrón. Él ocupa. Puta, ¿y estos pendejos de dónde andan? Verga. Ni pedo, man. Ni pedo. ¿Qué tan difícil será? ¿Qué tan difícil será llegar a la superficie? Digo yo. Si es que puedo llegar a la superficie. Bueno, me voy a dar una antorcha por aquí arriba, así, a modo que me alumbre la mierda. Va, ese, verga.
para ir haciendo espacio aquí, para que estos pendejos no me caigan en el palo, man. Para que el ocupa deje de ser ocupa, ¿qué hay que ser ocupa? Ah, la verga. Güey. Está bien, pues. Hay que hacerse el güey. Según el ocupa. Según los consejos del ocupa, hay que ser güey para dejar de ser ocupa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Fabo? Si tuvieras cubetas, creo que voy a hacer cubeta, Fabo. Agua desde arriba para luego nadar desde abajo para arriba. Oh, Simón. Simón ese. Puta, pero me voy a acabar las putas antorchas si no quiero. Quiero llegar a la superficie, perro. ¿Y el ocupa qué cuenta el ocupa? ¿Qué más le robaron al ocupa? Que el ocupa está tan preocupado porque uno se ocupa. ¿Qué pedo ocupa? Cubetas, cubetas, claro. Traigan la cubeta, papá. Traigan la cubeta. No más llego. Ah, creo que ya estoy aquí arriba. Creo. Ay, eso es. Puta, men. Fin. Fin. Si se lleva una cubeta de agua, es primordial. La huevo, Fabo. Tienes razón. Pava, no, no valer caca. Valiendo caca, cabrón. Puta, ya sé, a ver. Ya sé a dónde puta vine a ver. A no ser que aquí hay otra puta cueva, cabrón. ¿Y a dónde puta vine a darme? Puta, que ya me perdí. Suponiendo, ¿verdad? Ah, ya vi por dónde puta andaba. Bueno, más a regresar a la... A la choza improvisada. No, Fabo, salí más afuera. Más lejos. Creo que voy a dejar a los putos sacadores de mierda en paz ahí y voy a ir a buscar otro pueblo. Estaba. Verga. Vamos a ver. Creo que unos 22 hierros junté. Te saliste de la raya, ocupa. Yo me salgo donde yo quiero, nene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema? A huevo. Es que si es el pedo, Fabo. De repente salen ahí.
canciones de la nada, Fabo. Pues sí, la zona segura. Este la voz de lo ocupan. Va, 22. 22 de hierro, Favo. ¿Ahora qué hago? Puta, el carbón se me va a ir a la verga. Se me va a ir a la verga el carbón. Bueno, supongamos que ya tenemos aquí el hierro. Vamos a crear el puto escudo que hacía falta. Ah, las cubetas, ¿verdad? Aquí están las cubetas. 6. No, favor, son 3. No, huevo, sí, ya está el escudo. ¿Qué más? ¿Qué más, favor? Otro horno. Digamos que tinte gris, no. Alto horno, no. Espada de hierro. Pierde. Si ocupa, ya la voy a perderme. No te hueves. No te preocupes, ocupa. Voy a crear una espada de hierro también. Ah, 2 cubetas. Vamos a hacer otra cubeta, por favor, no hay pedo. Alcanza. Quiero ver. Y la armadura, huevo, es cierto, Fabo. Hijo de la riata, la armadura. Quiero ver, creo que me alcanza para el. Hijo de la riata, me va a hacer falta. Pero no hay pedo, Fabo. Que sea el. Aunque sea el. Que sea la pechera, pues puta. Que
Quiero ver qué más puedo hacer. ¿Puedo crear otra espada? Sí, pero creo que voy a necesitar mejor un pico de hierro. Ahora. La mierda de la esta pendejada del puta, qué pendejada. El encendedor, necesito. A ver qué dijo el ocupa. Qué cagada, güey, ocupa. Simón, ese. Puta, el encendedor, ¿dónde perga está, favor? Creo que en esta mierda es. Esto es. Ahí está el encendedor. Ahí está. Sigamos. Bueno, como lo ocupa, quiere que pierda. Vamos a ver cómo. ¡Jo! A huevo. ¡Ay! Se acaba el puto encendedor. Pero no le hace. Ah, pues sí. Quiero ver, vamos a. Puta, pero que necesito carne. En todo eso voy a dormir y voy a cazar unos cuantos animalitos ahí. Simón. Para no morir en el puto intento también, ¿verdad? Porque estos perros ya se la van a comer. ¡Ja! ¡Pendejos! ¡Ah, perro! ¡Puta! ¡Quémense, cerotes! ¡Quémense, pedazos de caca! Necesito carnita. Ni modo, deja, tiene que morir porque. Igual que aquí el cerdito. Pobrecito el animal, ¿verdad? Me da lástima matar a los animales para poder alimentarme yo, pero es necesario, ¿verdad? Porque sin ellos no me puedo curar, favor. Cierto, cabrón. Uy, una araña, papá. Perro. Salga, perro. Uy, una abeja, papá. Pobrecita la oveja, favor. Pobrecita. Bueno, supongamos que. Ahí están los perros. Ya me está viendo el cabrón. Son un chingo de cabrones. Son un chingo de cabrones. Te denuncio de la ocupa. Me va a denunciar por ocupa, dice. Si siembras, podría ser 100% vegano. Oh. Pero, parece que la otra vez, encontré unos panes y unas sandías y todo el pedo y me quedé, oh, wow, de puta. Sandía, cabrón. Córreles y préndele fuego. Sí, favorita, voy a hacer eso, no hay pedo. Solo quiero carnita.
Puta, cansado, mano. Bueno, vamos a ver aquí qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Ah, el escudo. Me lo voy a coger, perros. Órale, Fabo. Y la pregunta es, ah, sí, hombre. Vamos a intentar quemar a ese pendejo que está ahí. ¿Te agarrarán fuego, Fabo? Venga ese perro. Venga ese perro. ¡Ah! No agarra fuego el pendejo. Ay, agarra fuego un pendejo. Sigan chingando a la madre, pues, pendejos. A la verga, me van a matar estos pendejos. Espérense, cabrones. Ah, malditos cabrones. Hijo de la gran puta. ¡No! Menos mal dejé la puerta abierta. Cabrones. Bueno. Me frustraron los planes, perros. Puta, pero es que me confundo, Favo. Para... Ja. Puta, quiero la carne. Valen verga estos cabrones. Carronita. Voy a prenderle fuego, perros. Vamos, dice, es Mohamed. Aronova. Hijo de puta, me han así hasta la casa, huevo, favor. ¡Agarra fuego, pendejo! ¡Agarra fuego, putos! ¡Fueron quemados, cabrones! ¡Ese perro no ha agarrado fuego! Va a venir caminando, perro. Va a venir caminando ese cabrón. ¡Ah! ¡Oh, qué mierda! Puta, morí cerca de la casa. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mi encendedor, maldita bestia! Ah, pero te voy a matar a... A picos. Que aguante. Muere, perro. Ah, maldita mierda. Verga, boté la puta. No, cabrón, me va a volver a matar, maldito perro. Pero tengo que subir. No, qué hijo de puta, mano. Qué cagada, Fabo. Qué cagada, Fabo. Buen hijo de la gran puta. Va a dejar de jugar. Mi mierda, maldito bastardo. Así no, puto. Así no, perro. Muere, cabrón. Me está chingando a la madre, pendejo. La pecherita. ¿Y qué más dijimos? Vamos a ordenar este de verga otra vez. Pero no hay pedo, Fajo. No hay pedo. Aunque lo ocupa se enoje, pero no hay pedo. Ya se cabrón. Órale, favorita, ahorita, ahorita. Ahorita vamos, Fajo. No hay pedo. Necesito la carne.
puta. Qué puta tengo. Puta, pero ya se verse de noche, cabrón. Ya morí una vez, ocupa. Pues sí, va, si eso te hace sentir bien, ¿verdad? Ya la vamos a. Venga, pues. A ese perro va a quemar. ¡Cabrón! ¡Ah, perro, maldito! ¡Ah! ¡Bueno, hijo de la gran puta! ¡No! Malditos pendejos, mano. Bueno. Órale, Favo. Órale, Favo. Solo que se dispersen esos perros, man. Quiero recuperar mis pertenencias. Así, no, hijo de puta. ¡Culero! ¡Mis mierdas, perro! ¡Ah, maldito! ¡No! ¡Pendejo de mierda, mano! Sí, babo. Pero por ahí cerca, cabrón. Puedo recuperar mis mierdas. Más fácil. Creo que... ¿Dónde puta fue? Aquí están. Aquí están. Y caí mal para acabar de chingar. Dame mis mierdas, putos. Quiero morir más cerca de mi casa, putos. Dejen de chingar la madre, pendejos. Váyanse a la verga, pendejos. Shh. Baboso. Baboso, cabrón. Bueno, pero al menos mis mierdas están más cerca de la casa. Creo que puedo correr. Mis pendejadas, pendejos. Vemos, putos. Eso es. Coman su mierda, pendejos. Quiero ver que recuperamos. Ah, pero al menos el escudo sí lo tengo. Vamos a ver. Dice, y corres con doble clic. Ah, Simón, eso sí. El ocupa manqueta, que lo peta. A huevo. Te la están metiendo. Hijo de putas. Pero ahorita. Ahora sí van a saber qué putas. Hoy sí van a ver qué pedo, dijeron. Si teo, esto trata de manquear. Manquear a lo bestia. Pendejo. Voy a salir corriendo, hijos de putas. Pero voy a dormir. Voy a dormir y lo voy a hacer de día para que no me cueste mucho. Suponiendo que estos perros están aquí. ¡Pendejos! Ah, huevo, ¿y mi armadura qué puta se hizo? Uy. Creo que valió verga la armadura, Favo. Pero vamos a subir. Vamos a quemar sus mierdas. ¡Ah!
Ah, sí. Ajá, agarra fuego. Ah. ¡No! ¡No, perros! Yo creo que lo hice medianamente bien, Favo. Si no es que estos cabrones me siguen. ¡No! Allá voy a llegar. ¡Uy, el mar, Favo! Dice, estás ocupa por acá solar. Ah, ya lo sabía. No es algo que me sorprenda. Hijo de puta, una cabaña, qué mierda. La islita de los putos. Sí. Ah, no, 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 no entra, no entra. ¿Qué pedo? ¿Ah? Thank you.
Ajá. Favor, que estoy. Ahora sí, Favor. Ahora sí. Ahora sí. Puta mierda, puta, esta pendejada. Verga, mano. Yo puteando y hablando, puro los pendejos aquí. Vale, verga, favor. Valiendo verga, como siempre. Ahí está, puta. Pero no hay pedo, favor. No hay pedo. Que vino mi mamá. Entró al cuarto. Bueno, suponiendo que no hay peligro aquí, vamos. Entré al cuarto de mi mamá y tuve que quitar ahí el micrófono. ¡Oh, la verga, favor! ¡No! ¡La
Cagué, la cagueteé yo ahí. Creo que puedo correr. Creo que era para todo esto recto. El trigo. El trigo que podamos aquí. Valiendo caca, favo, valiendo caca. Puto, ya no corre. Les quemé la base a los perros. Si lo hubiera pensado desde un principio, me hubiera evitado todos estos, me hubiera evitado todos esos problemas con los perros estos. Uy, choqué con un cactus. Uy, se le acaban las carnitas. Uy, aquí qué pedo, Fabo. Guacha, Fabo, ¿qué pedo aquí? ¿Qué pedo aquí, Fabo? Explícame, Fabo, ¿qué pedo aquí? ¡Puta! Yo creo que ya voy a venir a ver qué pedo aquí porque me intriga. A lo mejor hayan cofres aquí abajo. Sí. Hay rieles. Y eso solo significa una cosa, Favo. Cofres. Conejos putos. Conejos putos. Vacas putas. Sí, Fabo, eso voy a hacer ahorita. Nada más quiero recuperar mis pertenencias que estúpidamente uy, aquí hay más túneles. A lo mejor y comienza desde acá. Ahí hay hierro. Eso quiere decir que muy bien. Pero estos perros no tienen nada de vida aquí, no tienen ni verga aquí, Fabo. Y nada más es que no me acuerdo dónde putas exploté. Ahí está. Ajá, aldeano perro. ¿Me quiere llevar mis cosas, perro? A ver. Y me faltan cosas, aldeano. Me faltan cosas. A veces las patas, pues. Puta. Bueno, vamos a ver aquí. Nomás tira una cubeta de agua y tendrás manera de nadar por arriba. Ok. Pero, Favo, las cubetas valieron verga. Ya ni me acuerdo dónde putas y perdí las cubetas. A ver dónde putas quedaron. Quiero ver. Creo que las tengo que buscar ahí en la. Pero vale pito, la cubeta. Ahorita vamos a hacer más. Por aquí había pero quiero que se haga de noche aquí para. Pues sí, va. Para apoderarme de una de las casas de estos aldeanos. Pues, de estos. Puta. Se me traba la lengua. Estos aldeanos cabrones, le voy a robar sus cosas también. Ah. Ahora está en mi casa profesional, aldeano. La cagó, aldeano. La cagó. Puta, está aldeano donde vive, man. Sí, un horno voy a hacer, favor.
mientras, pero necesito. Ah, aquí hay. Ah, aquí hay hierro, Fabo. Aquí hay hierro, Fabo. Fabo, aquí hay hierro, Fabo. No más. Ay, aquí hay carbón, ve, Fabo. Aquí hay carbón, puta. Y yo que me iba a meter a la puta cueva, a valer verga, a morir ahí adentro para que me. Para perder todas las mierdas. A buscar carbón. Uy, eso. No es el golem. Sí, Fabo, la carne de puerco, ahorita la vamos a hacer. Vamos a hacer unas cubetas. Quiere ver cómo funciona ese pedo, Fabo, con las cubetas. Hola, golem. El golemcito de hierro. Aldeano. ¿Por qué putas construyen su casa debajo del hoyo? ¡Ah, mira que hay un cofre! Bueno, al menos tienen ropa los cabrones. Y tienen una esmeralda los perros. ¡Pendejo! ¡Pendejo los cerotes! Pedazos de caca. ¿Y esta onda qué pedo? La pila. La pila. Favo, ¿cómo le dicen a eso? Pileta, pila. Ah, sí, Fabo, ya. Esta va a ser mi casa, ya la robé a los aldeanos pendejos por andar de. Porque me gusta más esa, como que tiene ahí su chimenea. Pero ahí adentro tienen sus cositas ahí, ¿verdad? ¡Hijo de la verga! ¡No! ¡Pendejos! Ah, que estos aldeanos, ¿a dónde hicieron la casa? Los muy cabrones. ¿Qué me perro? ¡Ah, no! ¡Pendejos! ¡A matar mierdas! ¡Metete, cabrón! Te apuesto que me viene siguiendo el pendejo y no se va a morir. Pileta, pila, así le decimos también. A huevo, Fabo. Va, me voy a adueñar. Pero necesito esa cama. Le voy a robar su cama al aldeano. Pobrecito, el aldeano va a dormir en el suelo, va, pero necesito pues sí, la misión aquí es conseguir más. Va. ¿Qué tienen aquí estos cabrones? Voy a hacer espacio aquí. Lo siento por los aldeanos, ¿verdad? O sea, construyeron su casita bien bonita y todo, con sus ventanales, con sus puertas dobles, todo bien macizo y pues, puta, aquí tengo. Ah, que hay un horno, por favor. Creo que no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a hacer la mesa de crafteo aquí. Crafteo. Uy. Puta mesa de mierda. Ahí está. Y también quiero ver de aquí vamos a hacer la puta mesa de la carnita. El horno. Pobrecitos los aldeanos, va, pero. Ya venimos a invadir su. El hogar. Tienen puertas dobles más cómodas. Ah, tener puertas dobles, Simón, favor. Sí, había hecho mi casita con puertas dobles también. Nada más que ya perdí donde putas quedé. Ya perdí dónde estaba la casa, así que. Porque no porque la enseñara. Bueno, pues vamos a dejar la cama. Vamos a. Voy a dejar la cama aquí tirada. Puta, pero es que donde no me haga estorbo. Porque si no.
Yo creo que si la dejo aquí, ah, amanezco allá afuera, cabrón. Creo yo. Bueno, vamos a hacer las carnitas aquí. Y para mientras, dice el Ocupa. Me dice un tío que eres calvo. A huevo, soy calvo. Sí, en vez, seguro. Calvo esta. Vale verga los calvos. Arriba los calvos, cabrón. Una vez me rasuré todo. Me quedé calvo. Anduve calvo quizá como unos 2 meses. Pero no me gustó porque aquí como hace calor, me está recociendo la calvicie. Pero no. Nunca más calvo. Pero arriba los calvos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pobre calvo. A huevo. La verga, mano. En todo eso, vamos a vestir a la aquí el personaje, ¿verdad? Aunque sea puta, que lleve ropa de cuero, pues, puta, para variar, ¿verdad? Yo creo que es de noche. Se lo voy a esperar a que esté en la. Ahí está. Y vamos a hacer las cubetas. Otra vez cubetas. Y un pico. Creo que me alcanza el pico. Pero necesito palo. Espada. Espada o pico. Cuerazo de vieja, huevo. Qué mierda, necesito otro lingote, bueno. Entonces, Fabo. Debe estar pujando, viejo cabrón, hombre. ¿Para qué se queda afuera, señor? El video mola. Veamos. Creo que necesito animales para. Ah, puta, creo que llevaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fabo? Aquí yo recuerdo a ver. Ah, las chuletas, sí sé. Qué pendejo. Bueno. A ver, clavo los guachipinos, morro. Vete a buscar a tu abuela en tanga. A tu abuela en tanga. Váyanse a buscar a su abuela en tanga. Algo que no me han dicho. Rábanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me importa una caca. Me importa una caca. Pollo perro.
Bueno, ahí sí. Quiero ver. Carne podrida, no vamos a necesitar ni mierda. Lo otro que necesito es un puto cofre. A la verga la carne. Pero quiero hacer espacio. Estos cabrones. Estos cabrones. Bastardos, me quitaron todo. Bueno. Un cofre. Otro cofre. A huevo. Ahora. Valen verga. Valen verga los cofres. Ahí está. Para guardar todas estas pendejadas que no ocupo. Semillas de mierda que no sé para qué puta sirven. Para sembrar. Madera. Voy a guardar esta pendejada que no quiero que se pierda. La caca que dice Rábano que tengo aquí colgado. Estos niños se emocionan, hombre. Ocupa, amigo, calvo. Calvo esta. Vamos a ver. A Rábano Simón. Vamos a ver. Vamos a ver. La cubeta. Esta mierda no necesito. El carbón pendejo no lo quiero perder. Las carnes sí, valen verga. Y esta pendejada, granito. Granito el culo. A la mierda, granito el culo. Y antorchas, creo que sí voy a necesitar un chingo de antorchas también. ¿Sí o no ocupa? ¿Y el amigo de la ocupa? Uy. Así es. Órale, pues, Favo. Antes que se vaya Favo, Favo, ahí te encargo. Te encargo ahí, Favo. A huevo. A ver. También me voy a ir otro ratito. Nada más quiero jugar un rato más aquí. Al puto carbón. Es mi amigo. Es mi amigo Ocupa. Ahora le está bien, pues. Tienes muy pocos subs como el nivel de tu inteligencia. Sí, hombre. Lo que usted diga, nene. Lo que usted diga, nene, no se preocupe. Algo que yo no sepa. Algo que yo no sepa. Que me puede valer verga igual. Algo estreñido, compa. Algo estreñido. Cagando piedras como siempre. Las maderas putas no las vamos a ocupar ni mierda. Y los palos de mierda tampoco. Y estas pendejas tampoco. Ah, bien, los palos para hacer los picos. Piedras no, la lana. Esta otra pendejada tampoco. Y ya. Ya tengo. ¿Y a mí eso qué, cabrón? Se burla de ti, dice. ¿Y a mí qué? ¿Me han tratado peor? Pringao.
Está todo peor, no hay problema. Puta, las maderas, Nancy, me vale verga. Qué pendejo. Bueno, sigamos, niños. Palos. Se me olvida, cabrón. Bueno. Está bien, dale dislike, compa, no hay pedo. Por mí, no hay pedo. Y las piernas. Para mí no hay pedo, no me afecta. Ahí sale. A ver qué pedo dijeron. Calamares de mierda. Son los templos de agua, ¿no? Puta, los templos de agua. Bueno, para mientras para repollos, vale, verga. Carne de oveja. Señor. Qué putas.
más. Perro. Puta, explotó un creeper ahí, vale, verga. Conejo de mierda. Uy, la vamos a cagar aquí, no. Pero te pegar aquí. Vale, verga, bueno, chicos, vale, pito. Vamos a bajar. A ver qué encuentro. Dieciséis cincuenta TI. Hijo de la gran puta, me iba a caer. Carbón. Más carbón. Vale. Uy, se acabó el pico, caro. Amigos. Estará muy alto.
aparcar. Uy. Bueno, aquí qué puta había. A la verga, mano, más. Puta madre. Pringao. ¿Y los pringancines ya se fueron los niños? Aquí para llegar al otro lado. Si era un huevo llegar ahí, ¿cómo puta llego al otro lado? Te la graba, vale verga. La casa de los pendejos. ¡Ja! Quemada la mierda. ¡Ja! Por puto. ¡Ja! Thank you.
nenes. Puta madre. Bueno, pues un saludo ahí para todos los ocupas y el amigo gilipollas que tiene ahí, que cara de pito, los dos caras de pitos. Pues un saludo para los pendejos. Ya me voy.